Vamos a hablar de este modelo que no es nuevo, pero es bastante innovador. Perdón que se me salió ahí, que es bastante innovador, que es el modelo de las tres líneas de defensa, ¿sí? Es un modelo creado por The Institute of Internal Auditors, el Instituto Global de Auditores Internos. No es casualidad que lo hayan inventado expertos en control interno y en auditoría, porque han tenido muchos problemas a lo largo de la historia para explicar a las demás personas en una organización cuáles son las responsabilidades de la auditoría y de otras áreas que realizan temas de control. Porque suele haber una gran confusión. Seguramente en algunas cuestiones que voy a contar van a sentir identificación los presentes y ¿sí? las presentes. Veo que hay muchísima gente, más de 500 personas conectadas. Qué lujo, qué placer. Bueno, en una organización tenemos personas que ejecutan diversas cuestiones, procesos, ¿sí? Procesos diseñados para cumplir con la estrategia que la organización dispone, estos objetivos a diferentes niveles que nacen a nivel estratégico y luego se dispersan en toda la organización, con tecnología aplicada. En los últimos tiempos estas perspectivas se confunden un poco, se van mezclando, porque ya las tecnologías tienen inmersos determinados procesos y las personas también trabajan con la ayuda de tecnología, creando este concepto muy nuevo que llamamos mano de obra híbrida o fuerza de trabajo combinada o potenciada por tecnología. Bueno, ya estuvieron hablando de herramientas tecnológicas y de ISO Tools en particular, cómo nos ayuda en diversas cuestiones, pero aquí quiero centrarme en que las organizaciones tienen una estrategia y con la ayuda de personas, procesos adecuados y tecnología apropiada van a poder ir con su espada a tratar de cumplir con los objetivos. Pero he de aquí un problema, porque para cumplir con los objetivos, las organizaciones se encuentran con que tienen riesgos, riesgos a nivel de la misma estrategia, por ejemplo, riesgo reputacional, que es uno de los riesgos más fuertes que puede sufrir una organización y de los cuales debe cuidarse. Si no olvidemos que demora aproximadamente 20 años construir una reputación adecuada para la comunidad de negocios. Y sí, Aparicio estuvo hablando un poco de estos temas, ¿no? De la importancia de la sostenibilidad. Pero en 5 minutos, con una nota en el periódico, podemos destruir toda esa reputación, ¿sí? Y entonces, además, tenemos riesgos a nivel procesos, a nivel de personas, a nivel de tecnología, otros riesgos dispersos en toda la organización. Para gestionar esos riesgos, las organizaciones idean medidas mitigantes. Una de esas medidas, digamos la más difundida, son los controles. Los controles tienen una razón de ser muy concreta, sirven para mitigar riesgos. Si un control no sirve para mitigar un riesgo, no tiene mucha razón de ser. Y esos controles pueden funcionar bien o pueden funcionar mal. El mal funcionamiento de un control, ya sea por una mala parametrización tecnológica, por un mal diseño, por una mala ejecución humana o semiautomática o lo que fuere, hace nacer un nuevo riesgo, el riesgo de control, que no funcionen bien. Y para eso los controles deben ser monitoreados y probados permanentemente o a intervalos definidos, ¿sí? Mientras mayor es el riesgo, menor debe ser el intervalo para probar el buen funcionamiento del control. Seguramente todo esto que estoy diciendo es bastante sabido por quienes están aquí presentes a distancia, pero son conceptos importantes para ir metiéndonos en lo que es el modelo de las tres líneas de defensa. Hay elementos en este modelo que me gustaría destacar. Primero, las organizaciones, ¿sí? Una organización es un conjunto de personas, una entidad formada que está compuesta por personas que persiguen un objetivo común, bueno, relacionado con esto que hablamos de estrategia, que tiene determinadas partes interesadas. Todo modelo o sistema de gestión reconoce estos elementos que voy a decir, pero que nos van a ayudar a meternos en este mundo de las tres líneas de defensa. Estas partes interesadas que deben ser adecuadamente identificadas y ponderadas porque tenemos que darles algo, tenemos que satisfacer sus necesidades en forma razonable. También tenemos un órgano de gobierno
que va a estar a cargo de la organización y que va a tener roles muy específicos en lo que es el modelo de las tres líneas de defensa. Una dirección que en lo posible y de acuerdo al tamaño y al tipo de organización distinguimos del órgano de gobierno. Los estándares ISO lo distinguen muy claramente, ¿sí? Desde hace unos cuantos años, quienes están en el directorio y quienes ejercen la dirección en el día a día, en forma ejecutiva en la organización. Tenemos que gestionar el riesgo y no olvidemos que una de las responsabilidades más grandes de la dirección, de una organización, es planificar, coordinar y controlar todo lo que sucede en la organización, ¿sí? Para cumplir con una estrategia. Entonces, cuando hablamos de esa palabra controlar, ahí nace la necesidad de entender cuáles son los riesgos en las organizaciones. Y fíjense que no es casualidad que desde hace ya unos cuantos años cualquier estándar bajo normas ISO incorpora la gestión de riesgos como parte fundamental, inclusive hasta la ISO 9001, ¿no? Incorpora la gestión de riesgos como parte fundamental en la forma que va a tener ese sistema de gestión. Si no podemos identificar y gestionar los riesgos, ese sistema de gestión va a ser débil, ¿sí? Y ni hablar en los estándares que al menos me ocupan más a mí en mi trabajo en el día a día, que son los relacionados con compliance, como por ejemplo ISO 37001, sistema de gestión antisoborno, ISO 37301, sistema de gestión de compliance en un sentido amplio, donde la gestión de riesgos es la columna vertebral del sistema. Son sistemas basados en gestión de riesgos, ¿no? Y el control interno, todo este andamiaje de mecanismos, de herramientas, de elementos que sirven para bajar el riesgo a niveles razonables, sabiendo que el riesgo no lo vamos a poder eliminar, excepto que eliminemos la actividad que lo genera, ¿no? Por ejemplo, cerrando la persiana y no teniendo más una empresa. Ahí seguramente podamos bajar ese riesgo o discontinuando una línea de negocios. Pero bueno, estamos hablando de convivir con el riesgo, pero mitigarlo a esos niveles que nos permitan conciliar el sueño, ¿sí? Yo trato de usar cuando estamos conversando de estos temas en una terminología que sea entendible por todas las personas. Y nos metemos, sí, ahora en el modelo de las tres líneas de defensa, que es súper interesante y además una buena noticia. Es súper sencillo de entender, ¿sí? Por eso lo vamos a explicar y lo vamos a desmenuzar un poquito, pero no lleva mucho tiempo entender. Y es como cuando... Es esas cosas que a veces no las hemos visto nunca, pero cuando las entendemos nos cae la ficha, como decimos en Argentina, nos produce un cambio de mirada de algo que tenemos que hacer que nos va a facilitar mucho la implementación de cualquier esquema de gestión de riesgos y de control interno, ¿sí? Este modelo de las tres líneas de defensa lo solemos ejemplificar con el fútbol, nos gusta como herramienta, vamos a profundizar un poco sobre eso, y es una herramienta muy potente, como lo dice esta filmina, para que cualquier organización que busca mejorar esa capacidad que tienen los controles para mitigar riesgos significativos, lo pueda hacer con mayor eficiencia, eficacia y efectividad, ¿sí? Eficiencia en cuanto a la relación de recursos que invertimos y los resultados que obtenemos. Eficacia es dar en el blanco con lo que queremos hacer. Y efectividad es la combinación de ambas cosas. Y el gran secreto que tiene este modelo es la importancia de separar bien las líneas de defensa. Lo primero que se nos ocurre cuando vemos un equipo de fútbol es, bueno, vamos a hablar de tres líneas de defensa, seguramente Carlos nos va a hablar de la defensa del equipo, de quiénes son los defensores. No, no voy a hacer eso. Voy a hablar de todo el equipo y de más aún, de cosas que rodean al equipo. Porque, ¿vieron esa frase que decimos, por ejemplo, control somos todos, gestión de riesgo es toda la organización, calidad es toda la organización, ESG es toda la organización? Bueno, de esto se trata de líneas de defensa, de ver cómo atacamos al mercado con esa espada, como hemos dicho antes, para hacer buenos negocios, pero que toda la organización esté cuidando como un escudo que nada malo nos ocurra para crear sostenibilidad y valor a largo plazo.
Yo sé que lo que estoy diciendo en este momento es como muy fuerte y muy ambicioso, pero quiero que pensemos en eso, es cómo seteamos el mindset, ¿no? la mente de la gente en la organización para que en equipo podamos darle sostenibilidad, que estos buenos negocios los tengamos a largo plazo, ¿sí? Entonces, el gran secreto es cómo separamos determinadas líneas de defensa, o mejor dicho, las responsabilidades frente a la gestión de riesgos y al control interno en las organizaciones, ¿sí? La clave es la segregación de funciones o separación de roles para solucionar este dilema, ¿no? Este problema. Y sepamos que las organizaciones entonces, si realizan esto de manera adecuada, van a poder conseguir resultados que no habían obtenido antes. Voy a sacarme un poquito la cámara, ¿sí? Para que se vea bien algunas cosas que voy a mostrar. Como dijimos, hay un principio en el modelo de las tres líneas de defensa que dice que todas las personas en la organización deben gestionar los riesgos. Y esto es un primer aspecto a comunicar. En toda gestión de cambio cultural en una organización, como debiéramos trabajarlo cuando implementamos cualquier sistema de gestión que exige el involucramiento amplio de toda una comunidad llamada organización, tenemos que comunicar, formar y también concientizar a la organización. Entonces, el primer lema o elemento o máxima que tenemos que incorporar es que la responsabilidad de la gestión de riesgos es de toda la organización, no es de la segunda línea de defensa que ahora vamos a ver, como por ejemplo puede ser, no sé, calidad, medio ambiente, responsabilidad social, ESG, no sé, un área que se ocupe de eficiencia energética. No, la responsabilidad de cuidar la energía, para poner ese ejemplo, es de un montón de personas en la organización. Pero hay un área central, seguramente, que va a marcar el rumbo y va a dar las instrucciones y va a crear políticas, instrucciones, para que eso ocurra. Y va a capacitar a la gente, ¿sí? Pero lo primero es que todas las personas en la organización tienen determinada responsabilidad. Luego tenemos otro grupo separado, y estoy introduciéndonos al modelo de las tres líneas de defensa, separando ya responsabilidades, en el cual vamos a encontrar a un área que puede llamarse gestión de riesgos, otra que puede llamarse control interno, otra compliance o cumplimiento, o ética y cumplimiento, o cumplimiento regulatorio. Otra área puede llamarse calidad, o gestión de calidad, o gestión de la calidad. Otra, medio ambiente, o sistemas de gestión integrados y que tenga varias de estas juntas. Seguridad, salud. Son todas áreas que se ocupan de dar inteligencia a la gestión de riesgos, porque tienen experiencia en la materia y porque entienden de estos sistemas de gestión, cómo gestionar el riesgo y los controles vinculados a cada una de estas cosas. Y vean esto, para entender la lógica del modelo de las tres líneas de defensa, como un sistema de gestión de riesgos. Algunas de las personas que están en la vieja escuela, por ejemplo, de calidad, que es, digamos, el estándar más tradicional de todos estos, dirá, bueno, pero hizo 9001 con riesgo, más o menos. Bueno, no, sí, el riesgo de la no calidad hoy se está viendo como el corazón de la norma, más o menos, ¿no? Y la satisfacción de la calidad es un poco el máximo objetivo, lo que se quiere lograr. Calidad entendida como la percepción de quien está consumiendo, ¿no? Entonces, estas serían estas áreas generadoras de la inteligencia en la gestión de riesgos, que se ocupan de las políticas, de los procedimientos, de la formación de las personas y en cierta medida del seguimiento de todo, de que todo se ejecute en forma adecuada. Muchas veces estas personas que están aquí en el medio dicen, me vienen a molestar estas personas que están aquí. Sin embargo, cuando entendemos el modelo de las tres líneas de defensa, involucramos a la alta dirección y un poco más arriba al órgano de gobierno para que nos ayuden a hacerle entender a estas personas que la responsabilidad en la gestión del riesgo está en el día a día y que estas áreas solamente le están brindando un servicio de mucha utilidad
para que puedas cumplir con tu actividad en forma sostenible, ¿sí? Y eso es un cambio muy grande que logra un resultado mágico. Por último, tenemos al auditor interno en un grupo que los separamos y que el modelo de las tres líneas de defensa nos pide separar, que es un rol que lo vamos a decir para que se entienda bien como el control de los controles. El control de que los controles que mitigan riesgos significativos existen y que además, no es poca cosa, están funcionando adecuadamente. Por eso, la auditoría interna no solamente revisa la adecuación del diseño de estos controles para mitigar riesgos, ya sean manuales, automáticos, semiautomáticos, que están dentro de los procedimientos de la organización, sino que además los testea, les pone el termómetro y ven cuánto están midiendo, ¿sí? Decimos a veces en forma muy coloquial que el auditor interno está mucho más del lado de la organización, nos está cuidando para que si tenemos que ver sangre la veamos antes que venga algún otro auditor, algún otro revisor, como un organismo de control que podría encontrar fallas que luego trasciendan a la comunidad de negocios, ¿no? Por eso es una función muy importante la de auditoría interna, como todas las demás que estamos escribiendo. Y entonces pasamos ya a hablar de las líneas de defensa, ¿no? Del modelo de las tres líneas de defensa, y vamos a decir que nos ayuda a resolver la dificultad más importante que tiene un sistema de gestión de riesgos y el sistema de control interno, que es hacerlo rodar, hacerlo funcionar. Y para eso entonces clasifica las áreas de una organización en distintas líneas de defensa. Básicamente las divide en tres. Ya hay enfoques que agregan una cuarta línea de defensa. Y lo que tratan de hacer es estudiar muy a fondo cuál es la responsabilidad de cada uno de estos grupos de personas frente a la gestión del riesgo. Ahora lo vamos a ver. Estas tres líneas de defensa entonces serían niveles de aseguramiento. Como la palabra dice, defensa, ¿sí? Es el riesgo, al tratar de materializarse, va a ir perforando líneas de defensa y la primera va a tratar de que no nos pase, la segunda también y la tercera también. Y si esto está bien implementado, va a ser mucho más eficiente y eficaz, como dijimos, y entonces más efectivo, porque al configurar estas líneas de esta manera, la posibilidad de que el riesgo se materialice, incluso que afecte a la organización en forma dramática, va a bajar en forma dramática también. Hasta acá, más o menos, ¿cómo estamos? ¿Sí? Es bastante breve, pero vamos a ahora a ir un poquito más profundo para que se entienda bien el modelo. Vamos a ver cómo estamos de tiempo. Queda poco tiempo, voy a tratar de apurar un poquito. Bueno, entonces tenemos aquí un dibujo, un esquema para entenderlo ya con un poquito más de profundidad. Tenemos un órgano de gobierno, ¿sí? Que a su vez puede tener un grupo de personas dentro de este directorio, órgano de gobierno, junta directiva, que se puede llamar comité de auditoría, que es ese grupo de personas dentro de las máximas autoridades de la organización, no ejecutivas, que entiende de auditoría y que puede tener un rol, por ejemplo, en las revisiones por el órgano de gobierno. A veces, en organizaciones muy grandes, hay una veintena de personas aquí, incluso a veces más, y entonces necesitamos un grupo de expertos que represente este órgano de gobierno y que esté involucrado con el riesgo y con el control. Porque dijimos que es el escudo que tiene la organización para que nada muy malo nos pase. Y una responsabilidad muy grande respecto, ¿sí?, de las partes interesadas en la supervisión de toda la organización. Básicamente, el órgano de gobierno y la alta dirección tienen que setear lo que llamamos el ambiente de control, este clima de control en la organización, y lo que llamamos también tone at the top, ¿no? El tono de la alta dirección o el mensaje de control que va a bajar desde arriba hacia abajo. Tiene además un rol fundamental que es asegurar que se establezcan estructuras y procesos adecuados para que exista un gobierno corporativo adecuado y también los objetivos y actividades de la organización que estén realmente alineados con los intereses prioritarios de estas partes interesadas que habíamos mencionado antes.
Por su parte, el órgano de gobierno, ¿sí?, específicamente tiene que ocuparse de delegar la responsabilidad y proporcionar recursos a la alta dirección para que cumplan con los objetivos de la organización. Y esto lo dicen muchísimos estándares de gestión, ¿sí?, las normas más conocidas. Ahora vamos a ver por qué lo destacamos. Y tienen que asegurarse de que se cumplan los requisitos legales, pero también los éticos, ¿sí? Ética y compliance, decimos, ambas cosas. Y establecer y supervisar la existencia y el adecuado funcionamiento de las tres líneas de defensa. Y esto es un poco disruptivo, porque estamos diciendo que el órgano de gobierno tiene que velar para que exista esta separación adecuada en las líneas de defensa. Porque si se logra esto, dijimos, todo el control interno va a funcionar mucho mejor. Digamos entonces como concepto que las tres líneas de defensa son las vías de un ferrocarril que tiene que sortear riesgos y que tiene que tener en cada vagón un set de controles en diferentes perspectivas, pero que si no tenemos esas vías de las tres líneas de defensa, ese tren va a ir descarrilando. No va a andar, no va a llegar bien al objetivo, al lugar objetivo, ¿no? Entonces, en la primera línea de defensa, que está aquí, creo que se ve el cursor del mouse, ¿sí?, tenemos las áreas de negocio operativas de la organización, que son responsables de gestionar los riesgos en el día a día. Es decir, que estamos hablando de las áreas de la organización que están más cercanas a la gestión del riesgo. Por ejemplo, los gerentes de línea, ¿sí?, los gerentes de compras, comerciales, de ventas, de planificación comercial, de producción, toda la gente que realmente está en el campo de batalla, haciendo que las cosas sucedan, ¿sí? Esta gente le tiene que comunicar claramente y con un sponsorio adecuado desde el órgano de gobierno hacia abajo que la responsabilidad de la gestión de riesgos es de ellos, ¿sí? No de ningún rol de gestión de riesgo, ni de cumplimiento, ni de calidad, es de ellos, ¿sí? El riesgo se gestiona donde las cosas ocurren. Y el conocimiento y las herramientas para gestionar el riesgo tienen que estar ahí. Esto es lo que dice el modelo de las tres líneas de defensa. Lo segundo que dice es que las áreas de la segunda línea de defensa, estas que están aquí, brindan apoyo a la primera línea de defensa para facilitarle su gestión de riesgos. Entonces tienen como rol supervisar y monitorear la gestión de riesgos en esta organización, empresa, estableciendo políticas y procedimientos de gestión de riesgos y a la vez proporcionando toda la orientación, la educación, la formación y la concientización necesaria para mejorar la eficacia de esta gestión de riesgos, ayudándolos incluso a elegir herramientas adecuadas y eficaces. Y al lado tenemos, y en forma muy separada y diría tajante, la auditoría interna, que se separa porque no se involucra, ¿sí? Hay un chiste que a mí me gusta, que lo escuché en España mismo, que me decían, ¿cuál es la diferencia entre el omelet de jamón, en el omelet de jamón, entre el rol del cerdo y el rol de la gallina? El omelet, la tortilla de jamón, ¿sí? Y decían que la gallina participa, pero el cerdo o el chancho se involucra, ¿sí?, en el omelet de jamón. O sea, al chancho lo cortamos en pedazos, la gallina solamente pone un huevo, ¿sí? Entonces, esto mismo es lo que estamos aplicando aquí. Auditoría interna no se involucra en el día a día como sí lo va a hacer calidad, compliance, seguridad y salud, porque necesitan poner manos para que esto salga bien, pero sin confundir la responsabilidad. Está bien clara aquí, la responsabilidad está acá y surge de esta responsabilidad delegada de las máximas autoridades, ¿eh? Por otro lado, tenemos una auditoría externa, ¿sí?, que en sistemas de gestión podría ser un ente de certificación, en otros ámbitos podría ser el auditor de estados financieros, y tenemos organismos de contralor que suelen tener que ver con la industria con la que opera la organización, o si cotizan o no bolsa, y tienen otros reguladores que están velando en general porque el consumidor, el cliente, no tenga problemas derivados de una mala gestión o un descuido de las partes interesadas. A todo esto le llamamos aseguramiento externo del modelo de las tres líneas de defensa. Lo más importante está acá, es la tres líneas de defensa. Y ahí me gusta ejemplificarlo
¿sí? Para ir cerrando ya, digo para ir cerrando para dar tranquilidad a los organizadores que deben estar preguntándose si van a poder continuar en tiempo todas las ponencias. Y imaginémonos este ejemplo, ¿no? El ejemplo del equipo de fútbol. Yo lo voy a desarrollar con mucho cuidado para que se entienda muy bien, pero también para disfrutar de estas diapositivas porque soy de Argentina. A ver, una broma. Bueno, a ver, el modelo de las tres líneas de defensa, ¿sí?, del Instituto Internacional de Auditores Internos se puede comparar muy bien con el fútbol, y aclarando, como dije antes, que no hablamos de los defensores del equipo, sino de todo el equipo, pero más aún, de todo lo que rodea un equipo de fútbol. Si hablamos, por ejemplo, imaginémonos que un club de fútbol tiene como objetivo ganar el campeonato, ¿sí? Quiere ganar el campeonato de su país, o en mejor de los casos, ¿sí?, en América sería la Copa Libertadores, ¿sí? Para ello, lo que va a tener que hacer, seguramente, inexorablemente, es enfrentar a otros equipos y superarlos, ¿sí? Pero no solamente superar a los otros equipos, sino superar otros obstáculos y riesgos, porque la gente se puede lesionar, porque pueden cometer faltas, pueden ser sancionados individualmente, pueden ser sancionados los equipos también, ¿sí? El modelo de las tres líneas de defensa se aplicaría de esta manera. La primera línea de defensa van a ser los jugadores, que como dijimos tienen como objetivo ganar el partido, tienen como objetivo ganar el campeonato. Tienen que ejecutar jugadas, muchas que están planeadas, y en algunos casos también ser buenos pilotos de tormenta, con cosas que se salen del plan. Ocurre siempre en la vida, en las organizaciones y en el fútbol. Van a tener que ejecutar estrategias para las cuales se han entrenado, jugadas preparadas, ¿sí? También. Van a tener que seguir instrucciones de su técnico. Tienen que cumplir con el reglamento para no ser sancionados, para no perjudicarse, como dijimos, individualmente, para no perjudicar al equipo, para no perjudicar al club. Van a tener que evitar equivocarse, lesionarse. Y todo esto, me imagino que ya están viendo la similitud con una organización, ¿sí? ¿Quiénes están en la segunda línea de defensa? La primera, dijimos, el equipo, jugando, ejecutando lo planeado, resolviendo lo no planeado, tomando buenas decisiones en la primera línea de defensa. En la segunda está el técnico, ¿sí? Están las personas que conforman, supervisan o apoyan la primera línea de defensa, ayudando a darle inteligencia, un plan, ¿sí? Esto sería, ¿sí?, el control interno, la gestión del riesgo, ¿sí? En el caso del fútbol podríamos asimilarlo también al técnico, como dijimos, pero también al equipo de kinesiología, al equipo médico, al equipo del mismo técnico. El técnico va a instruir al equipo, lo va a motivar para que pueda alcanzar el resultado, pero no lo va a hacer de cualquier manera. Va a tratar de que el camino que recorre ese equipo sea casi tan importante como el resultado, porque el resultado de cualquier manera podría implicar que el próximo partido no lo puedan jugar los mismos jugadores, o podría implicar sanciones o descalificaciones, ¿sí? Entonces, tiene que hacer que el resultado se cumpla de la mejor manera posible. Debe asegurarse que se cumplan las normas, las estrategias definidas, y como dijimos, no va a ser quien lo haga en forma directa, ¿sí? Seguramente Scaloni no va a salir al campo ni va a patear la pelota, pero casi. En cualquier momento va a entrar a la cancha a gritar, y seguramente el árbitro, en más de una oportunidad en el mismo partido, le va a decir fuera de la cancha. ¿Por qué? Porque está involucrado, ¿sí? Como dijimos del cerdo en el omelette, está involucrado, tiene involucramiento. Ahora también tenemos la tercera línea de defensa, que la conforman las personas que proporcionan una garantía independiente y objetiva sobre la adecuación de la gestión de riesgos y el control interno. Dijimos que es el auditor. Bueno, ¿aquí quién sería? Más o menos ya se van dando cuenta, ¿no? Sería el árbitro. El árbitro que va a estar tratando de que todo se cumpla, ¿sí? Se cumpla como está regulado. ¿Por quién? Por un regulador. Y nos vamos a otro elemento de la línea de defensa. El regulador, que es la entidad que establece las normas y reglamentos, en este caso podríamos decir que es
desde la Asociación del Fútbol Local en cada campeonato, en Argentina sería la AFA, Asociación de Fútbol Argentino, podría ser la Conmebol, si el campeonato es regional, o la UEFA, podría ser también la FIFA, en la Copa del Mundo. ¿Sí? Este es el regulador. Y debe velar porque todo se realice de acuerdo como las normativas lo indican. El regulador también puede interactuar con las tres líneas de defensa para verificar su adecuación, su eficacia, el buen funcionamiento. Y el auditor externo que habíamos mencionado, bueno, puede ser un auditor que esté velando porque, como un ente o con un rol externo, que esté velando porque todo ocurra bien. En toda esta disciplina futbolística también existen auditores externos. De hecho, en varias cuestiones relacionadas con el fútbol, la firma en la cual trabajo participa en unas cuantas cosas también, desde su rol de poder dar una opinión independiente y objetiva, ¿no? ¿Quién es el órgano de gobierno aquí? Bueno, sería la entidad que define la visión y la misión en una organización, y aquí podría ser, bueno, el propio club, las autoridades del club de fútbol, ¿no? Que está buscando un resultado puntual, pero está buscando también la sostenibilidad, que esto no sea solamente un campeonato, sino que el equipo permanezca, prevalezca, trascienda, ¿sí? Y vaya existiendo exitosamente con nuevos jugadores, y hay una gestión que va más allá de este equipo que está jugando, ¿sí? Los equipos futuros también. La junta directiva, entonces el consejo de administración de la entidad deportiva, de eso estamos hablando, y que debe asegurar que existe un marco adecuado de gobierno y gestión de riesgos. Este órgano seguramente también va a interactuar con las líneas de defensa, exigiendo, pidiendo que todo esté gestionado en el día a día, en el mes a mes, como se debe, y va a requerir informes periódicos, seguramente, a las autoridades. Me pongo con cámara de vuelta, ¿sí? Y recordando un poco para cerrar lo más importante del modelo de las líneas de defensa y el gran secreto que tiene esto, que es tan sencillo, que es lograr separar estos roles, estos dos que están cercanos, ¿sí? Primera línea, todas las gerencias que tienen un rol activo en el día a día. Segunda línea de defensa, quienes ayudan desde calidad, medio ambiente, seguridad, control interno, todas las áreas de que gestionan riesgos, ¿sí? Ayudando con sus políticas, normas, procedimientos, capacitación, educación, herramientas, elementos, ISO, DUTS, y auditoría interna, que desde un lugar con mayor independencia y una opinión más objetiva va a poder ayudar a identificar cuáles son las cuestiones que deben ser ajustadas y mejoradas de manera continua, como así también lo va a hacer la dirección en sus revisiones y las partes interesadas con las cuales todas estas líneas de defensa estén interactuando, en especial la primera, ¿no? Cuando podemos comunicar y hacer entender a la primera línea de defensa cuál es su verdadero rol, que no es fácil, y este es el gran secreto para que todo este modelo comience a funcionar. Espero que haya sido comprensible y claro, y es todo por mi parte.